Thank you.
era una compañía encargada de psicología. Y hoy, al celebrar el bautismo del Señor, es como una segunda epifanía. Y si ustedes se digan, también es la encargada de psicología. Podríamos nosotros distinguir dos momentos muy importantes. El primer momento es que Jesús se inmerge entre toda la gente que se acerca a bautizar a Juan. Y eso tiene un significado. Significa que Jesús ha venido a hacerse solidario con toda la humanidad, a asumir toda la condición humana, menos el pecado. La segunda observación es que dice el Evangelio de Lucas que mientras Jesús se preparaba para ser bautizado, se puso a orar. Y como resultado de su oración, aparecen tres cosas maravillosas. La primera es que dice el Evangelio que el cielo se abrió, para significar que a eso ha venido. Que ha venido a abrirnos el cielo a todos y que ha venido a invitarnos a entrar al reino de los cielos que se abre. La segunda cosa maravillosa es que descendió el Espíritu Santo y al descender el Espíritu Santo, Él queda ungido por el Espíritu para cumplir con la misión a la cual venía, de anunciar a todos el mensaje de salvación, predicar a todos la palabra, el Evangelio y invitarnos a todos a que nadie se cierre a alcanzar la salvación. Y finalmente, una tercera cosa maravillosa, que se escucha la voz del Padre que le dice: este tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo el predilecto, y en ti me complazco. Esta mañana el Papa, al hacer también la reflexión del Evangelio, nos decía que ojalá que todos cayéramos en la cuenta de nuestro bautismo. Dice, porque muchas veces nadie se acuerda ni siquiera el día en que fue bautizado. Dice, ojalá que ahora preguntemos cuándo fuimos bautizados, para que, digamos, a partir de ese día, yo me hice hijo de Dios. A partir de ese día del bautismo, Dios también pronunció las mismas palabras: tú eres mi hijo muy amado, tú eres mi predilecto, por eso te elegí a la vida y por eso te llamo a la gracia por medio del bautismo. San Pablo le escribe a su discípulo Tito y le dice: Cristo se entregó por nosotros para redimirnos del pecado. Cristo se entregó por nosotros en la cruz para purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Y dice: y todo esto lo hizo mediante el bautismo que nos regenera, el bautismo que nos renueva y el bautismo que nos impulsa a hacer el bien por la acción del Espíritu Santo que se nos da. Todo esto es lo que significa nuestro bautismo. Así que, al conmemorar hoy esta fiesta del bautismo del Señor, nosotros tenemos que caer en la cuenta de que también por medio de nuestro bautismo estamos llamados a ser verdaderos discípulos misioneros del Señor. Estamos llamados a hacer el bien y no el mal. Que Dios me creó para hacer el bien y que me llamó por medio del bautismo para santificarme. La Madre Teresa de Calcuta decía que ser santo no significa hacer cosas grandes o cantidad de cosas, sino que lo que más importa, dice la Madre Teresa, es la calidad de la vida con que tú haces lo que tienes que hacer todos los días. Tus hijos no necesitan cantidades de cosas que les des.
necesitan la calidad de tu palabra, la calidad de tu manera de pensar, la calidad de tu manera de hablar, la calidad de tus acciones. Eso es lo que necesita tu hijo. Ahí ese es un criterio muy equivocado cuando decimos: yo quiero darle a mis hijos todo lo que yo no tuve. Y ese es un error muy grande en el que se puede caer. Yo digo, mejor dale a tu hijo todo lo que sí tuviste. ¿Qué fue lo que sí tuviste? Pues que aprendiste a trabajar. Enséñalo a trabajar. Porque ya no viene a trabajar con niños. Tú tuviste respeto por las personas grandes. Enséñalo a que respete a su abuelita. Que no sea malcriado, que no sea grosero, que no le pegue a la abuelita. Enséñalo a que respete, porque tú aprendiste todo eso. Tú sí lo tuviste. Hasta que le estás a tu mamá, a tu papá, a tu mamá, a tus abuelitos. Enséñale lo que sí tuviste: a trabajar, a ser responsable, a ser respetuoso, a ser educado, a decir buenos días, con permiso, gracias, perdón. Todas esas palabras que se fueron perdiendo con el tiempo porque ya no aparecieron después en la educación. Bueno, pues que todo esto nos ayude el Señor a tomar conciencia de nuestro ser de hijos de Dios. Fíjense que se cuenta que el Papa Juan Pablo II todas las mañanas pues se acostumbraba a ir en oración, pasar momentos intensos de oración en su capilla. Después de ahí se pasaba al comedor a desayunar y le llegaban todos los periódicos, todas las noticias, todo lo que estaba sucediendo en el mundo. Y ya, pues, Santo Padre, tal país empezó la guerra contra otro país, en tal nación está teniendo estos conflictos, y lo ponen al tanto de todo el mundo. Y que Papa nada más movía la cabeza y decía: este mal entendido, que somos hijos de Dios. Eso se nos ha olvidado, queridos hermanos. Se nos ha olvidado que Dios nos creó y que nos llamó por medio del bautismo para ser hijos de Dios, y que ser hijos de Dios implica vernos como hermanos, implica respetarnos, implica hacernos el bien y no hacernos daño. Que el Señor nos ayude y que la Santísima Virgen María interceda por todos nosotros. Que así sea. Amén.